Salgueteones, hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y un poquito peculiar del latín, como es el participio. El participio es una categoría especial porque juega dos bandas. Es un verbo, no deja de ser un verbo, y es también un adjetivo, con lo cual pues, lo podemos encontrar usado como adyacente, como predicativo, como posición, como atributo, sustantivado. Y cuando el verbo puede llevar negación, complemento directo, agente, muchas cosas. En castellano solamente nos ha quedado un participio, solo, hecho, dicho, que es pasado y pasivo, amado, traído. Es verdad que en lenguaje cotidiano, sobre todo aquí en manchego, tenemos muchos restos del participio presente. Riente, comiente, saliente, gobernante, estomaganta, estomagante, son muy muy bonitos. En latín hay cuatro participios, Si tenemos el verbo mito, por ejemplo, tendríamos del presente mitens mitentis, de perfecto pasivo misus misa misum, de futuro, futuro activo misurus misura misurum, recordar la palabra mitu, futuro precisamente, y de futuro pasivo gerundivo mitendus mitenda mitendum, que queda en educando, confirmando, etc. Este curso en primero de bachillerato vamos a centrarnos en el primer y segundo tipo, o sea, participio presente y participio perfecto. El participio presente se forma con el tema presente. El verbo latino tiene tres temas: presente, mito, mitis, mitere, por ejemplo, perfecto, misi y supino, misum. Pues con el presente, el presente. O sea que de rideo, ridens, identis, de mito, mites, mitentis, de lego, legens, legentis, de narro, narras, narrantis. Y ya está. Se traduce por que narra, narrador, narrante, narrativo, es decir, como un adjetivo, sustantivo o frase relativo, incluso narrando. En cambio, el participio perfecto, que se toma del supino, misus misa misum, amatus amatamatum, narratum narratanatum, rectus recta rectum, se traduce por el participio del español correspondiente, o sea, gobernado, amado, narrado, dicho, hecho, etc. En cuanto a usos, distinguimos varios. En primer lugar, cuando el participio va con su nombre, pues hablamos de concertado. Por ejemplo, en este caso puede ser atributivo. Si decimos, como pone aquí el ejemplo, fábulas narrans poeta ludum intravit, es el poeta que cuenta historias, pues entró en la escuela. Es un adyacente. Bueno, pues la frase fábula narrans, el que cuenta historias, el contador de historias, esa frase la entendemos como una adjetiva y le ponemos proposición subordinada de participio concertado de adyacente. Ahora, si va entre comas, o aunque no vaya entre comas, indica una explicación al lado, se llama apositivo. Por ejemplo, poeta, fábulas narrans, ludum intravit. El poeta, habiendo contado su historia, sus fábulas, entró en clase. En ese caso tendríamos proposición subordinada de participio concertado de aposición. Podemos encontrarla como predicativo. Por ejemplo, he visto un poeta, vidi poetam ludum intranten. He visto un poeta, ¿cómo lo he visto? Entrando en clase, que entraba en clase. Pues ese ludum intranten le pondríamos proposición subordinada de participio concertado de predicativo. Ahora bien, puede ocurrir, hay un giro en latín, en el cual podemos encontrarnos a un participio un poquito desligado de la frase, suelto, absoluto, decimos aquí, con un nombre también un poquito suelto de la clase, en narrativo ambos, y en ese caso, pues, lo traduciríamos como un circunstancial. Por ejemplo, en español tenemos el muerto el perro, se acabó la rabia. Pues igual, en latín, regnante Tarquinio, Pitágoras, en italiano venit. Traducción, reinando Tarquinio, tal y cual. Así lo ponemos, proposición subordinada de participio absoluto. Para los amigos, participio absoluto y punto. Ahora bien, si se relaciona el participio absoluto, se da con el verbo ser. El verbo ser en latín no existe, no lo ponemos. Siendo yo niño, me puero. Siendo cónsul Cicerón, Quiquerón y cónsule. En ese caso le pondremos ablativo absoluto, puesto que no hay participio. Y un último ejemplo, muy único, es el del participio sustantivado, que en español ocurre mucho. Decimos, voy a hacer los mandados. Ahí viene el regente, o ahí está el estropeado, el cansado.
Pues el cansado, el regente, el estropeado son o han sido participios antiguos que ahora funcionan como sustantivos. Un ejemplo: Fabula narrans ludum intravit. El narrador de historias entró en la clase. Participio activado. Con esto y con más ejemplos, espero que la cosa quede medio bien. Walete. Vale,